Now I'd like to welcome Juan Carlos López Rodríguez. Hopefully I've pronounced it quite okay. You're responsible for engineering in CAF, the biggest train manufacturer in Spain. So for me, it's really interesting. Now we are coming from the maintainers to the producers, and you have a huge experience in digital and design solutions in CAF now for more than 10 years already. You have studied superior electronic engineer at University of Granada, and you hold a PhD in electronic traction from the University of Jaén. So big hand of applause, please, for Juan Carlos. Thank you. Hello, everybody, and thank you very much for your attention. Many thanks to the organization for your invitation and for the support they provide. I am Juan Carlos López. I am the engineering manager of CAF Digital and Design Solutions. It's a filial from CAF. And I'm going to start this presentation introducing my company, CAF. CAF is a Spanish company with international presence, leaders in the design, manufacture, maintenance, rehabilitation, and supply of all types of running store materials, high-speed train, regional and suburban trains, coaches, airport shuttles, trams, LRUs, and locomotives. And also, we provide equipment and components for railway system. As you can see, CAF has a very long history from its origins. It's a company with more than 150 years of antiquity. But what is important for us is we started this activity, additive manufacturing and 3D scanning activity, 2 years ago. As we have spoken before, CAF have developed a very wide range of products since little trams to high-speed trains. And also, CAF has developed and produced projects for the 5 continents. Here you can see that we have produced projects for 37 countries and also more than 113 projects. In these pictures, you can see the financial feature of CAF. This year, for example, is expected to reach 2,000 million euros of profit, of turnover, sorry. Now, I'm going to start with the main purpose of this presentation, and I'm going to try to summarize it to justify why CAF has decided to invest in this technology and what are being our results. Digital manufacturing has become an important tool for heavy industry and specifically for railway. CAF has created CAF Digital Manufacturing 2 years ago, where we cover the full digital cycle, 3D scanning, digital processes of the information, re-engineering and optimization, printing engineering, preparing and manufacturing. Digital manufacturing involves the use of an integrated system which allows to develop new production processes, not possible with the traditional tools. Digital manufacturing technologies allow to digitalize objects in 3 dimensions and to manufacture them materially. In addition, knowledge about additive manufacturing technologies, as well as engineering experience, are the basis for the development of new digital services. The railway industry, due to its peculiarities, is a sector in which additive manufacturing has an immediate applications. CAF has created, as I have said, CAF Digital Manufacturing in an engineering ecosystem, CAF Digital and Design Solution, the company that I am the engineering responsible, where take advantage of these technologies to, for example, build prototypes to validate engineering solution or introduce additive manufacturing viruses into the DNA of our engineers in order to change their way of thinking. This is very important. Also to improve the quality and save costs in the source areas, to improve the life cycle of our products, managing the spare part, and also to avoid manufacture of molds and to be able to produce
directly parts from all the off type of sites. Also, we have invested a lot of time into investigate materials, because you know in our sector is very important the fire and flame regulation, and now we are able to say that we can produce part that fully met the regulation. And also, we are here also in order to increase the turnover of the company. Now, I'm going to introduce my colleague, José Francisco Molinero, who is the responsible of CAF Digital Manufacturing, and he's going to explain you what is our main activity and also what are our progresses. Thank you. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros empezamos el tema de la fabricación aditiva en CAF como un encargo a través de nuestra filial, que es CAF DM, CAF Digital Manufacturing. Y la intención era no solo introducir ese modelo de negocio de fabricación aditiva, sino hacerlo viable económicamente. Por eso, de todo lo que voy a hablar esta tarde es de un modelo de negocio viable, no de un departamento de I+D. Es importante. ¿Qué conseguimos teniendo a CAF Digital Design Solutions puerta con puerta con nosotros? Pues como ya ha dicho Juan Carlos, el poder introducir ese DNA, ese forma de trabajar a nivel de diseño, orientándolo hacia la fabricación aditiva. 10 años de experiencia en un departamento de diseño junto con un departamento que controla el tema de la fabricación aditiva puede cambiar todo el modelo de negocio. ¿Con esto qué hemos conseguido? Pues desarrollo de diseños disruptivos, pues conseguir una mejor trazabilidad, introducir, como ahora veremos, el tema de la metrología y del escáner 3D para tener un valor añadido a nivel de calidad, incrementar la vida de nuestros bienes de equipo, incrementar también la flexibilidad a la hora de producir en estos procesos y, sobre todo, lo que ya ha hablado todos los compañeros anteriores, el tema de los repuestos. Bueno, aquí os dejo un vídeo de lo que son nuestras instalaciones a día de hoy. Bueno, pues continuando un poco con el modelo de negocio que nosotros tenemos, tengo que hablar de lo que es el ecosistema. Nosotros creemos que la fabricación aditiva no puede existir solo sin una plena atención a lo que sería la digitalización, lo que ahí ponemos como 3D scanner, los materiales,
que son el eje de la fabricación aditiva y sobre todo en ferroviario, ya que tenemos que cumplir una normativa como es la N45545, que nos obliga a tener materiales que cumplan el tema del fuego y humo. Es muy importante para nosotros que esos materiales se puedan imprimir, que es lo complicado. El tema de los servicios y el software hacen que ese valor añadido que tiene nuestra empresa fluya hacia el cliente. Nuestra estructura se divide en dos grandes pilares. Uno es la digitalización 3D y el otro es la fabricación aditiva, ¿no? La impresión 3D. Esto nos da una serie de servicios como son, pues, la fabricación de serie corta, los repuestos, prototipos, validaciones, metrología. También estamos tocando algo de BIM, de temas de construcción y de ingeniería inversa, sobre todo, muy importante para ese diseño de piezas que, por ejemplo, en rehabilitaciones no tenemos el modelo 3D. Todo este ecosistema está presente desde el propio diseño, como ya he comentado, hasta el servicio de postventa, pasando por la plena producción. Ese diseño orientado a la fabricación aditiva nos permite poder fabricar de una manera que no se ha podido fabricar antes y sobre todo en el sector ferroviario, como ya comento. ¿Qué servicio ofrecemos como empresa, que es un service bureau? Pues a nivel de diseño, hacemos servicios de consultoría, de reingeniería de componentes, prototipado rápido y modelos, que es algo que más o menos se ha hecho durante mucho tiempo. Aquí es donde empieza lo nuevo, la producción, donde empieza a tener sentido la serie corta, serie media, me atrevería a decir, la manufactura y todo lo que tiene que ver con el tema de utillaje, metrología y control de calidad y, por supuesto, validaciones y también prototipado rápido, aunque sea en producción. Y a nivel de postventa, pues está el tema de las rehabilitaciones, también, por supuesto, el tema de los repuestos, que, como ya habéis visto en presentaciones anteriores, es lo que mueve sobre todo el tema de la fabricación aditiva, metrología y también la medición de infraestructuras. A día de hoy, CAF puede decir que ha montado 31 referencias de proyecto inicial, 11 de repuesto y en total 42. Para nosotros es fundamental el poder decir que 31 referencias, lo que viene a ser 2.430 piezas, son de nuevo proyecto. Es decir, como decía al principio de mi presentación, para nosotros es muy importante que económicamente sea viable. Por tanto, podemos pelear con esas piezas de fabricación tradicional a un precio similar. Obviamente, con una fabricación muchísimo más rápida. A nivel de casos de éxito, pues en lo que sería digitalización 3D, hemos medido un bajo bastidor en Manila. Y la idea inicial era tener un poco lo que es el modelo 3D de toda la zona para ver qué equipamiento se podía cambiar. Pensad que esto se hacía de una manera muy tradicional, con un metro. A día de hoy se puede escanear todo, hacer ingeniería inversa y tener un modelo 3D que siempre se puede consultar. En Roma, después de un accidente del metro, lo que hicimos fue hacer una labor de metrología midiendo toda la caja con un láser escáner y consiguiendo validar esa caja para poder repararla. Si nosotros en la tolerancia de fabricación no salimos de esa tolerancia, esa caja se descartaría. En este caso, se puede, digamos, certificar que la caja está dentro de tolerancia a través de un escaneo 3D. Otro de los grandes casos de éxito que hemos tenido es el coger un repuesto, en este caso sí es un repuesto, y ver dos tipos de fabricación. Uno sería en polímero, en plástico, reforzando a través de un cálculo de elementos finitos, y en el otro sentido sería en metal. Aquí hacemos el efecto contrario. En vez de aumentar el tamaño y lo que sería el material, reforzando las zonas para cambiar a plástico desde el aluminio, lo que hacemos es eliminar material buscando esa geometría típica del cálculo de elementos finitos orientado a la fabricación aditiva que nos permite cumplir esa normativa de esfuerzo para que el soporte sea viable. Otro de los grandes nichos de mercado de el mundo ferroviario es el control del gasto del consumible. Es decir, en este caso hicimos dos proyectos por separado. Uno iba para, bueno, uno fue en Argel y otro fue en Trieste. En un caso queríamos medir el desgaste, porque hay un desgaste muy alto de lo que serían los discos de freno, y queríamos saber qué estado teníamos en el momento y, sabiendo el espesor que teníamos, midiendo con muchísima precisión con un escáner 3D, podíamos calcular el tiempo de vida que le quedaba al disco de freno. En el otro caso, en Trieste, lo que queríamos ver es
cómo se desgastaba. También con el mismo escáner de muy alta precisión, podíamos ver que la geometría no era uniforme por el gasto de la pastilla de freno. Bueno, este es nuestro caso del que más nos enorgullecemos porque hemos montado una pieza de gran tamaño. En este caso se ha montado en el tranvía de Zaragoza 5 piezas, como podéis ver, que corresponden a la parte del paragolpes, la parte de los faros y 2 trampillas que tienen encima. Por primera vez tenemos un material que cumple la normativa a fuego y a humos en piezas cuyo valor económico están alrededor de un 10% por encima del valor de proyecto. No me refiero a piezas de repuesto, me refiero a piezas de proyecto. Aquí tenéis todos los modelos que se hicieron, fueron 6 diseños diferentes y se me acaba el tiempo, pero bueno, también hemos realizado maquetas y me despido ya, lo siento. Muchas gracias por su tiempo. Y ya está.